Aslan. Hola fans, ¿cómo están ustedes? Soy Javitron y aquí les digo una nueva video review. Bueno, como ven ustedes, tenemos otra ciudad de Weiyang que pasa por ser mi compañía preferida para los Kao, aunque Kubian Bao le está cogiendo bastante terreno también. Bueno, como pueden ver ustedes, es una figura de la línea Reed de Asbury Takara. Bueno, Takara es Takara Pentius, pero bueno, es una figura oversize sobre esta línea. Ahora después les pondré, por supuesto, la necesaria comparativa con la figura original para que vean ustedes las diferencias que tiene, sobre todo el tamaño. Pero bueno, vamos con la caja. La caja, les recuerdo a ustedes que Red Jerry somos a Bumblebee. La caja es muy parecida, es típica, una caja que podría hacer Hasbro perfectamente para cualquiera de sus figuras de la clase Voyager. Vean ustedes que predomina el negro. Vean ustedes que la línea T-Warrior está en un color rojo brillante, brillante purpurina, bastante bonito. Super Metal, saben ustedes que esta figura tiene partes de metal. Vean ustedes qué ilustración más bonita han puesto de Grillo, con ilustración suya completamente. Otra vez cagao sale en la caja, que es una cosa que me da mucho la atención. Y sale otro código QR que, por supuesto, no voy a escanear otra vez porque me vuelve a llevar a descargar una aplicación de WeChat o algo así se llama, y no voy a descargarlo. Si me llevara alguna web de WeChat, lo descargaría. Por cierto, no sé ni dónde ni qué web tiene WeChat ni nada, es un misterio. Bueno, vean ustedes, por aquí tenemos algunas palabras que otra. Vean ustedes la misma ilustración. A la parte de abajo vemos los típicos cosas en chino de seguridad y otras cosas. Aquí vemos el símbolo de la línea, que es Creativity, el símbolo de Weiyang. Vemos que es el volumen 2, es la segunda figura que sale. Y ya por detrás nos encontramos con una contradicción, porque pone que la segunda es Bumblebee y la tercera es Strongman. Esperen un momento, porque llegaron todas las figuras de esta línea. Entonces vean ustedes, este es Optimus, que ya pasaría por ser el sexto, creo. Vean ustedes que aquí, en cambio, Bumblebee es el primero, el segundo es Grimlock, el tercero es Tonam, el cuarto ahora mismo sería... Sí, que aquí se ha saltado uno, pero realmente solamente hay cinco. Están Bumblebee, Grimlock, Stronar, Drift y Optimus, que sería... Entonces Optimus podría ser el cuarto. Vean ustedes, sí, es el cuarto. Entonces son cinco figuras. Bueno, lo importante es que en esta caja ponen que Bumblebee es el número 2 y aquí en la caja de Optimus pone que Bumblebee es el número 1. Así que realmente el número 1 es Bumblebee, así que no da mucho caso a esto. Bueno, una vez que damos la vuelta a la caja, encontramos tener lo típico que nos podría dar Hasbro, que sería imágenes reales de modo alterno y del modo robot. Y también una cosa que no me gusta y es muy curiosa, que vean ustedes que todo el manual para transformar la figura la echen ustedes aquí detrás de la caja, por favor. Si solamente es un papel fotocopiado, échenlos en el Weiyang. ¿Por qué poner en la caja cómo transformar la figura? Es una solemne majadería, así que no lo hagan. Bueno, aquí pone un poco de historia en inglés y en chino, nada de español. Ven ustedes aquí el 4, pero bueno, aquí también vuelve ahora. Sí, no, el 4 sería Optimus y el 5 sería Drift. De momento ven ustedes que solamente salen Autobots, ningún defecto, ni gustaría que hubiera alguno porque son figuras muy interesantes. Bueno, vean que la figura va acogida con brida de plástico y también que por detrás vemos como si fuera un poco de imitación. Vamos a sacar la figura así. Entonces, como si fuera imitación de las figuras oficiales que durante la línea Age of Extinction traían el símbolo de la película, y aquí tienen como varios símbolos de Weiyang repartidos por la caja. No, ustedes que está sujeto todo con vida, lo cual no me gusta nada, ustedes saben, pero una vez que sacan la figura tiende a caerse. Entonces no sé por qué lo hacen, pero bueno, lo hicieron y no tiene remedio, así que vamos ya con la figura. Lo primero que vamos a destacar y que se ve claramente es la diferencia de tamaño entre la una y la otra. De verdad, prefiero figuras de este tamaño. Este tenía que ser el tamaño estándar para las figuras, una clase Voyager, porque la clase de Luce para mí son muy pequeños. Así que me da exactamente igual las escalas. Prefiero esta que no esta. Prefiero este tamaño. Y por muchas más razones. Por ejemplo, esta figura tiene más estabilidad, aunque eso tiene que ver con los buenos amigos de Weiyang, que siempre hacen las cosas bien. Porque esta figura, ven ustedes, apenas la ponen ustedes sobre sus patas, alguna vez se sujeta, pero son muy pocas veces. Esta figura, en cambio, se sujeta perfectamente en cualquier
posición. Incluso en ustedes como el pin metálico que lleva es más pequeño que este, pero en cambio esta es la parte metálica de la figura, que es toda esta parte del muslo, entonces la estabilidad la tiene bastante mejor que la otra, es, no sé, bastante mejor. Esto del tamaño, es que prefiero el tamaño. Por lo demás, vean ustedes, es una copia casi perfecta. Sí que es verdad que tiene algunas cosas diferentes. Por ejemplo, vean ustedes que el original tiene la ceja pintada en negro y la copia no, pero también he de decirles que esta copia solamente será sobre la versión de Abro, no sobre la versión Takara, que es la que tengo yo, que tiene mejores acabados. Recuerden siempre, siempre eso. Además, el dorado utilizado es muy parecido, el de Weyland se ve un poco mejor, incluso el gris metalizado utilizado para mandíbula, el de Weyland me gusta. Por supuesto, hiciera la boca con el mecanismo este de aquí, como lo haría el original, sin ninguna clase de problema. Incluso este se sujeta bien la mandíbula, porque el original, la mandíbula se queda un tanto, se queda un tanto suelta. Este, en cambio, se la sujeta muy bien. Vean ustedes, por lo demás, vean ustedes todos los acabados como son exactamente iguales, simplemente algunas diferencias en el color, pero son, miren ustedes, como los dorados no son el mismo tono exactamente, pero son bastante bien tenidos. Incluso vean ustedes como aquí las pezuñas, las sean los pies, no los pintaron de negro, pero como les dije, la versión Abro no sé exactamente cuáles son los sacados, pero en este no están pintados de negro. Por lo que vean ustedes, por dentro las piernas son exactamente iguales, no hay diferencia. Sí que es verdad que el color este verde es un poco más oscuro el este que el Takara, pero el otro es prácticamente lo mismo. Todo ustedes por debajo, por donde ustedes lo quieran mirar, vean ustedes qué bonito es el símbolo de Weyland, que es el ciclo arreglaron, porque odio con todas mis fuerzas este símbolo, que a veces, vean ustedes qué bien que luce el símbolo de Weyland. Por más, vean ustedes la parte delantera, las manos, todo es exactamente el mismo. Vean ustedes la parte de la cola, cómo se queda exactamente igual, es una copia perfecta y más grande, que es lo que realmente la hace más bonita, al menos para mí, ya que se queda bastante mejor. Sobre gustos no he descrito, pero yo realmente prefiero figuras de este tamaño a figuras más pequeñas. Por lo demás, articulación está articulada también, que ustedes me escuchen cómo tiene articulación de engranaje, y escuchen cómo este también la tiene, son exactamente igual, aunque esta articulación en mí está muy suelta, y en esta, seguramente debido a que sea la pieza metálica, está muy fuerte, se sujeta muy bien. Nunca me gustó las manos de este molde, porque realmente hubieran puesto una garra de dinosaurio, hubieran sido un acabado perfecto, que estas garras, estas manos quedan realmente muy muy feas. No sé, muy buen molde, bastante pesado. Ya digo que el plástico es de muy buena calidad, aparte de la parte metálica, el plástico es de muy buena calidad y queda una figura bastante bastante bonita, y quizás esta sí que esté a escala color de luz, los demás de luces, pero vuelvo a decirles que a mí me da exactamente lo mismo. Pero ya digo que una figura muy bonita, muy buenos acabados, no hay marcas de estrés, no hay rebabas en el plástico, todo encaja a la perfección como lo haría el original. Está realmente perfecta para mi gusto, se ve muy, muy, muy buena. Exactamente como sea el original, todos los agujeros. Bueno, ustedes acaban de descubrir, por ejemplo, que aquí el original tiene un agujero más en esta parte, si ustedes lo aprecian, ahí tiene un agujerito más, pero son diferencias mínimas. Por ejemplo, este pin aquí es más grande que en este, no sé, son pequeñas diferencias. Ustedes, como el cuello aquí está pintado en negro y aquí está pintado en verde, pues son nimiedades que no afectan para nada y que no empeoran la figura ni la desmerecen sobre la otra. Se ve bastante detrás. Me gusta cómo es el símbolo de Weyland, cómo dejaban esa especie de gris plateado, casi blanco. Realmente muy bonito. Y bueno, vamos ya a transformar la figura, porque realmente lo que me gusta de esta figura es el modo robot, que está realmente bueno. Ya saben ustedes que la transformación no es muy complicada y vamos a empezar con ella. Primero vamos a separar las piernas, así de esta manera, separándolas de esta pieza que lleva aquí, y vamos a subirlas. Que los brazos los vamos a quitar hacia atrás. Vamos a subirlas hasta que
que conecten. Ah, se dice hacia atrás, es hacia adelante. Bueno, vamos a girar hasta que conecten este pivote aquí, que es la parte que más me gusta de la transformación y que es realmente un alarde de ingeniería. Queda muy, muy bien. Una vez tengamos eso, sacamos la mano y le damos la vuelta a toda esta parte para formar el brazo. Y aquí hacemos atento y nos giramos, sacamos la mano y la ponemos aquí. Y esto lo echaremos para atrás luego para que no nos moleste. Ahora pasamos a abrir la cola, separamos de aquí para sacar toda esta parte de la cola y abrimos la cola, que por cierto encaja muy bien como todas las partes de esta figura, cosa que me encanta. Bueno, lo siento, vamos a hacer va a ser guardar la cola en el habitáculo que lleva para guardarla de ustedes, que al igual que el otro también lleva la forma de la cola. Ya ven ustedes que es una copia perfecta. Y ahora cogemos, o sea, paramos toda esta parte hacia aquí, ven ustedes, que lleva, bueno, ven ustedes aquí mejor, lleva aquí un pivote sobre el que ha de girar la pieza. Luego la giramos y conectamos este pivote, un pivote que lleva aquí, de ese tamaño, para formar esto y ponemos la pierna en su sitio. Y ahora hacemos exactamente lo mismo, cogemos, sacamos todo esto, giramos hacia adentro y ya tenemos la figura, toda esta parte transformada. Y lo siguiente que vamos a hacer es, podemos dejarla así. Entonces, no se ve mal. A mí siempre me gustó siempre dejarla así. Podemos dejarla así o coger y doblar toda esta parte de atrás para conectar la cabeza aquí atrás, tapar el hueco de la espalda, que realmente se queda muy bien, y dejar aquí la cabeza de Grimlock al descubierto, con lo que tenemos nuestra figura transformada. Pues como ya les comenté, cuando revisamos la figura oficial, realmente el fuerte de este personaje es el modo robot, porque el modo alterno está un poco medio raro con las manos y cosas así, pero el modo robot está bastante conseguido, está bastante bien. Bueno, vean ustedes que la diferencia más apreciable, por supuesto, es el tamaño y, como dije antes, algunas pequeñas diferencias de los colores, porque si se dan cuenta ustedes, todas las partes del modo alterno las tenemos aquí en el modo robot, o sea que todas las partes del modo alterno quedan visibles en el modo robot. Aquí tenemos todo lo que formaría la parte de la cola, los pies del modo alterno. Ya ven ustedes la diferencia entre esos dos dorados, uno mucho más brillante que el otro. Entonces queda a la vista todas las partes del modo alterno. Por lo demás, ven ustedes la diferencia de tamaño, sigue siendo bastante apreciable de uno con el otro. Y como ya saben ustedes, como les dije, la parte de metal será la parte de los hombros. En mi opinión, mejora mucho el personaje el tamaño, porque le hacía falta un tamaño así. Este se ve mucho más fornido, mucho, no sé, en general se ve mejor, no sé, mejor acabado. El tamaño en esta ocasión lo es todo y hace que la figura se vea mucho mejor. Decirles que este tiene las articulaciones tan tremendamente duras que a veces un poco de miedo transformar. Ven ustedes, si lo ponemos con los pies completamente estirados como está el oficial, ven ustedes que es muchísimo, muchísimo más grande. Pero además es exactamente igual. Decirles, como dije durante el modo alterno, ya como les he dicho, todas las partes del modo alterno quedan reflejadas en el modo robot. El símbolo es un acierto completamente que lo hayan cambiado, porque este, ven ustedes, que tiene aquí como una hendidura para poder meter ese símbolo, y este no, este el pecho es completamente recto y no es una pegatina como otros, metes el símbolo de Weiyan, pero sé realmente muy bien. Pero además, vean ustedes que el molde es exactamente el mismo, manos, todo. Es que, como les dije, como todas las partes del modo alterno quedan aquí a la vista, el modo robot es exactamente lo mismo. Como le dije, como curiosidad, no te mates, vean ustedes que incluso la pierna, lo que imitaría la cola, está exactamente igual hecho, pero en otro hueco tienen ustedes la cola, pero en este hueco se ve toda la parte de la cola y todo, aunque hubiera estado bastante mejor que hubieran hecho macizo como la otra parte. Realmente aquí Weiyan podía haberse lo currado un poquito más. También decirles que en esta figura las manos sí quedan un poco raras aquí, las manos del modo alterno,
quedan un poco raras aquí detrás, pero la cabeza sí queda perfectamente camuflada. Muy, muy buen trabajo. Tengo una espalda bastante, bastante limpia, bastante recta, si no fuera por las manos. Si se hubieran podido doblar las manos hacia adentro o algo para ocultarlas un poco más, hubiera estado bastante, bastante mejor. Por lo demás, todo igual. Pero sí que es verdad que hay una cosa que tiene el KO que el original no tiene. Y es que ven ustedes que tiene un light piping bastante importante que el original no tiene. Y vean ustedes cómo brillan los ojos. Nos pongamos bien. Brillan los ojos en un perfecto azul translúcido. Ven ustedes qué bien. Vamos a ver para que lo vean ustedes. A ver. Vean ustedes cómo brillan los ojos en un perfecto azul translúcido, cuando en el original no brillan, no brillan nada. Pero además, incluso la cara está exactamente igual, la expresión, simplemente cambiaron la parte translúcida, pero la expresión, todo el color, no sé, me gusta más el color, los amarillos que tiene el KO, porque son mucho más brillantes que los del original. Se ven bastante, bastante mejor, no sé, le da mejor pinta a la figura, no sé, pero por lo demás, como dije, todos iguales. La mano también tiene, al igual que tenía el oficial, la mano también tiene un puerto para coger un arma, que sería cualquier arma de las que llevan esta serie oversize, porque, bueno, ustedes, el puerto de 5 milímetros tan habitual en las figuras de Luce y en las Voyager, aquí es bastante, bastante más grande. Entonces solo podría coger armas que sean de esta misma línea oversize que han sacado. Pues ahí ven ustedes hasta el agujero este, los dos agujeritos de esto, todo es igual, no hay diferencias ninguna. Y ya le digo que decirles que me gusta bastante este molde, se ve muy robusto y se ve bastante, bastante bonito. Y como pasa con esta figura, ven ustedes, que hasta se nos desmontó. Este es el original, ¿saben ustedes? Ven ustedes como se desmontó simplemente de estar tocándolo. Ay, qué harto que estoy de tacar ideas, bro, a veces. Bueno, como decirles que este está bastante, ven ustedes, bastante, bastante suelto. Pero en cambio, el KO, aunque parezca mentira, se queda todo, ven ustedes, bastante más sujeto. O sea, que Weiyan da piezas que encajan bastante mejor que el oficial. Cosa que ya antes igual me podía sorprender, pero ahora ya no me sorprende para nada. Y bueno, con esta imagen les dejo y lo que siempre digo, espero que os haya gustado la review y lo de siempre, comenten, comenten, comenten y vuelvo a comentar. Hasta luego, amigos.